El cadáver aparentemente de una mujer fue hallado calcinado dentro de un vehículo en San Jerónimo Ocotitlán, en el municipio de Tepeaca. Fueron los pobladores quienes reportaron a las autoridades el hallazgo. Policías municipales del estado y agentes de la Fiscalía de Puebla acudieron al lugar y acordonaron el punto y realizaron las diligencias correspondientes. Clara, una mujer de 52 años reportada como desaparecida el 21 de noviembre, fue hallada en un terreno baldío utilizado como basurero ubicado en Camino Real en la comunidad de Santa Isabel Tepetzala a Cajete. Paramédicos acudieron al punto y confirmaron que no contaba con signos. Vicente, de 47 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada y corrupción de menores. De acuerdo con la denuncia, un niño de 12 años fue atacado sexualmente por este hombre al interior de una vecindad ubicada en Santiago Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula. Además, se estableció que Vicente había mostrado videos con contenido pornográfico al menor de edad. Un juez de control le determinó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Fue hallado el brazo de una persona en inmediaciones de un domicilio ubicado en Avenida del Trabajo a la altura de la calle Alborada en la colonia Santa Cruz Buenavista en la ciudad de Puebla. Los habitantes de la casa se percataron de que cerca de su jardín se encontraba el pedazo de un brazo amarrada con un lazo, por lo que rápidamente dieron aviso a los números de emergencias. Al menos seis hombres armados ingresaron al fraccionamiento Antigua Cementera para realizar un atraco dentro de un domicilio. Durante este robo se realizaron detonaciones de arma de fuego. La Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió al llamado de auxilio, ya que los vecinos de la zona lograron capturar a Sergio Alberto, mejor conocido como el pelón de 43 años de edad, que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con las investigaciones para dar con sus cómplices que se dieron a la fuga. Ocurrió un aparatoso accidente en la 25 Sur a la altura de la 31 Poniente en la colonia Benito Juárez de la ciudad de Puebla. Los primeros reportes indican que el conductor del vehículo particular color blanco circulaba con exceso de velocidad y al llegar al punto se quedó dormido provocando que perdiera el control y se impactara contra un poste de luz y atropellara a dos personas que se encontraban esperando el transporte público. Los tripulantes eran músicos y regresaban de un evento que se realizó ayer por la tarde noche. En nombre de Santa Cecilia, patrona de este sector. Un choque entre dos vehículos particulares y un camión de carga sucedió esta tarde en la Federal huejotzingo a la altura del Aeropuerto Internacional Hermanos Cerdán. Uno de los vehículos involucrados terminó volcado en un terreno de sembradío. Una persona resultó prensada. Itzel Valencia, Noti 13.